Primer pelotón, atención. El sargento Moody me debe 50 pavos porque parece que la operación Overlord ha sido un éxito. Británicos y canadienses han tomado la mayoría de sus objetivos. Y excepto Omaha, todos los desembarcos se han desarrollado sin problemas. Los hombres formaron unidades mixtas y lograron cumplir la mayoría de los objetivos que tenían previstos para el día D. Estoy muy orgulloso de vosotros. El sargento Moody y los soldados Elder y Martin atravesaron las líneas alemanas para llegar a los cuarteles generales. Sin ellos, el CG probablemente no hubiera mandado los refuerzos que nos ayudaron a mantener San Mere Eglis. A Moody, Elder y Martin se les ordenó silenciar una batería alemana en Brecor Manor y enfrentarse a todo un pelotón de alemanes con solo un puñado de hombres. Alguien del mando ha tomado nota de esto. Nuestra unidad ha sido separada del resto del 101 para llevar a cabo algunas misiones especiales detrás de las líneas enemigas. Les sugiero que pongan a punto su alemán y que disfruten de sus permisos mientras puedan. Hay un MG-42 a la izquierda con una caseta de guardias a la derecha. No me descubrieron. Esperemos que así sea. Capitán Price y Mayor Ingram. Quizás en la casa grande, subiendo la carretera. Martin, usted al frente elimine ese 42. Hardin y Brooks vayan y cojan el camión. Reúnanse con nosotros en la parte delantera del chateau. El resto sigan a Martin. ¡Muévanse! Buen trabajo, Martin. Que todo el mundo respire hondo y aguante la respiración. Ahora vamos a darles otra paliza. Martin, entre ahí, coja cualquier documento, corte sus comunicaciones y vuelva con nosotros. El sargento Moody y yo encontraremos a Price y a Ingram. ¡Derecho!
¡Dejadlos! ¡Vamos, vamos! Buen trabajo. De acuerdo, chicos, en marcha. ¡Feuer einfach drauf los! ¡Cubríos! No os paréis ahora. Bryce e Ingram están detrás de esas puertas. ¡Retroceded! ¡Moveos! ¡Vamos a volarlas! ¡Agachaos! ¡Sed bondadosos conmigo, americanos! Habéis armado un buen barullo, ¿no? Está bien, aún puedo caminar. Capitán Price, Capitán Foley, ¿dónde está el Mayor Ingram? Lo han trasladado a un campamento. No se preocupen, pude oír a cuál. El camión está delante, señor. Ayudad al capitán Price a salir por la ventana. Está herido. Subid, nos vamos de aquí. Capitán, ¿qué hay del mayor Ingram? Volveremos a por él y lo recogeremos. Subid.